Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿eh? Bienvenidos a esta nueva edición de Más Deporte. Hoy miércoles 14 de noviembre, donde vamos a hablar de todo lo que ha dado de sí el fin de semana en materia polideportiva, empezando por el voleibol. También hablaremos un poquito de fútbol sala femenino, de tenis de mesa, en fin, todas las disciplinas que nos ha dejado este fin de semana. Vamos a empezar con la entrenadora del equipo senior de Adecor, Elito Rontera. Luego vendrá por aquí también Miguel Espinosa. Terminaremos con Ángel Castellano del Córdoba Futsal. En fin, que vamos a tener un menú variado y, como decíamos, vamos a hablar de voleibol, que hace mucho tiempo que no tocamos esa disciplina, una disciplina bastante practicada en Córdoba y con clubes con bastante solera, como el que hoy, o del que hoy vamos a hablar, el Club Voleibol Adecor, y como decíamos antes, su representante hoy aquí. ¿Qué tal, Eli Torronteras, entrenadora del equipo senior de Adecor? Senior, primer andaluz, femenino. ¿Lleva mucho tiempo con eso? Este es el primer año que dirijo el equipo del primer andaluza. Años anteriores he dirigido el senior masculino que tenemos en Salesiano, que tenemos un acuerdo entre Adecor y Salesiano, y este es el primer año que dirijo el primer equipo de Adecor. Sí, bueno, el primer equipo de Adecor, pero también dirigen más, ¿no? Me decías que sí. Te das un poco con el voleibol en vena, ¿no? Sí, sí. Estoy también echando una mano con David Molina en el juvenil, porque al final el senior es un poco proyecto del club, ¿no? Y trabajamos un poco con las juveniles para que al final tengan una salida, entonces es un proyecto que queremos darle continuidad. Y intentamos subir juveniles al equipo senior. Me decías antes de empezar el programa, ¿no? Ahora que está la cosa resurgiendo, ¿no? ¿Cómo está la cosa poquito a poco en el vóley en Córdoba? Pues la verdad es que ahora la categoría infantil se está presentando con mayor número de equipos, está empezando a ser un poquito más competitiva y más larga, sobre todo, porque nos hemos encontrado años con todas las categorías, 4, 5, 6 equipos, y este año en infantil hay 12. En cadete tenemos 8 equipos femeninos más uno masculino, que es el de Salesiano. Y el juvenil es el que todavía está un poco, pues, rascando todavía todo el tema de años anteriores. Solo son 3 equipos y una liga muy poco competitiva, que esperemos darle ritmo a las juveniles con la liga senior también. Como veis, el futuro, digo, la camada que viene de atrás, ¿no? Que al final vienen fuertes, ¿no? Vienen fuertes, sí. Al final, cuanto más equipos hay, más exigentes van a ser la competición y más todos los clubes y todos los equipos se esfuerzan en que sea algo competitivo, ¿no? Entonces, la verdad es que vienen niñas y se están haciendo un buen trabajo de todos los clubes. Vamos a hablar un poquito de todo, Eli, pero también tenemos que hablar, evidentemente, del partido del fin de semana. Sí. Victoria, iba a decir fácil, bueno, contundente, 3-0 contra Gojar. Sí. Hubo algún seno que estuvo más ajustado, sí, pero... empezamos el primer set dominando un poquito y ahí está. Empezamos el primer set dominando un poquito y conforme fue pasando a lo largo del set, pues claro, al final un deporte muy psicológico, las nenas se empezaron a relajar un poquito y el segundo set lo empezamos abajo, pero conseguimos apretamos en saque, que al final vimos ahí un hueco claro y nuestra opuesta tiró de experiencia y conseguimos sacar un 26-24, que íbamos perdiendo 24-16 abajo, y lo conseguimos remontar. Sí, sí, una buena remontada, desde luego. Buen parcial. Me decías antes también, ¿no?, que poco a poco va asomando la cabeza, ¿no?, que tenéis, no sé si es pronto, ¿no?, han pasado, creo que son 6 jornadas, 7 jornadas, pronto a lo mejor para hablar de objetivos, pero a nivel de club, a nivel personal... El objetivo del equipo está claro, que está en la parte alta de la tabla. Tenemos todavía la base de años anteriores senior, son 7 jugadoras senior, y bueno, con ellas son la base del equipo y estamos metiendo juveniles, vamos, las juveniles forman parte del equipo titular también, un poco para que conforme vayan pasando los años, darle más competitividad a las niñas y que consigan una salida también, las que vienen por debajo pisando fuerte. También hablamos de lo que es el sistema de competición. Nosotros estamos en esa primera andaluza y luego están ya las categorías, digamos, nacionales, ¿no? Sí, está primera nacional, que es tercera división, Superliga 2, que es segunda división, y primera Superliga 1, que es la primera división. Y para jugar esa fase de ascenso, Eli... tendríamos que estar entre los 4 primeros.
Los cuatro primeros de momento está Sí. la cosa, bueno, Estamos ahora a mismo en mitad vista. de tabla. Empezamos puntuando, aunque perdimos, pero por lo menos siempre hemos rascado puntuación, hemos empezado puntuando. Y la suerte de este año es que es una liga de muy larga, con 12 equipos, entonces pues al final hay ida y vuelta y el objetivo es llegar al final estando en la parte alta de la tabla. Son dos victorias las que llevamos, en este caso dos Dos victorias, tres victorias. derrotas. Sí. ¿Cómo está viendo al equipo en este inicio? Pues la verdad es que tengo bastantes buenas sensaciones, se van acoplando, que al final lo que te estoy diciendo, estamos metiendo a las juveniles que han pasado, son juveniles de primero. Vinieron el año pasado, verdad que este grupo de juveniles quedó campeón de Andalucía y participó en el Campeonato de España, vienen pisando fuerte. Y lo que estamos intentando es que vayan acoplándose a una liga competitiva como en la primera andaluza. Son 8 puntos, a Sí. pesar de estar con 8 puntos en mitad de tabla, como tú decías, son apenas 2 puntos, ¿no?, los que nos separan del Sí. tercero, del cuarto, del quinto, o Sí, sea que. hay ahora cuatro o cinco equipos empatados a puntitos y nada, esperamos llevarnos este fin de semana, vamos a Gibraleón, viajamos a Gibraleón y esperamos traernos los 3 puntos para casa y así ponernos en la parte alta ya. Muy igualada la categoría, Eli. Sí, Sí. sí, Con sí, sí, contundencia, ¿no? sí, además es una categoría que te exige estar durante todo el partido en tensión y al final también es difícil, no siempre tienes el mejor día compitiendo y no te lo puedes permitir, tener un mal día. Entonces. Gojar era de la parte baja de César a Gibraleón, viene un poco. Gibraleón está un Está. puesto por encima nuestra, creo, ¿no? Sí, Sí, más o menos estamos pero igualitos. básicamente es un poco, digamos, el punto de inflexión, puede ser, ¿no? El ganar ahí, dejar a un rival Exactamente. atrás y no sé cómo lo estáis encarando durante la semana, porque me decís que había venido a entrenar ahora, ¿no? Bueno, vengo a entrenar a los A niños los niños pequeños. más pequeños. Entrenamos nosotros, entrenamos ahora después. Y nada, las niñas están muy concienciadas, están entrenando duro, estamos preparando bien el partido y de todas formas ya saben que es un trabajo de fondo, ¿no? Al final, quien llega mejor, obviamente tenemos que puntuar. Cada vez que salgamos tenemos que puntuar, pero es un trabajo de fondo. Y bueno, en Córdoba además, ¿no? Con el auge también del vóley, bueno, el auge, el buen gusto que hay por el vóley, ¿no? Las ganas que hay de vóley, porque hablábamos al principio, ¿no? Que en Córdoba no es una disciplina ni mucho menos No, desconocida, no, ¿eh? no. En equipo federado, ya te he dicho, hay 12 equipos infantiles, 8 femeninos cadete y un cadete masculino, que está otra vez resurgiendo. Y bueno, el juvenil está en 3 federados, y aunque nosotros solo tenemos el único equipo en primera andaluza, pero luego en categoría municipal, que son los juegos deportivos, hay también un montón de equipos. O sea, en todos los colegios en Córdoba se practica voleibol hoy día. Hablabas antes de la igualdad de la categoría. ¿Cuáles son las grandes favoritas según tú, ¿no? Porque vemos ahí a Unideva, está Tarfe, Amigos de Cádiz, ¿no? Para mí, Unideva y Atarfe son dos equipos punteros. Unideva le rascamos un 6, estuvimos ahí. Al final, la experiencia de ellos, que son un equipo pues, con más competición, gente ya muy experimentada, supo contrarrestar nuestros puntos, o sea, apretar nuestros puntos débiles y no pudimos llevar el partido al tiebreak, pero en la vuelta espero poder hacer mucho más. Y Atarfe todavía no me he enfrentado a ellos, pero sí que Ya mismo, son. además, me parece, no sé si es Sí, la semana que viene el 2 de diciembre. o el de diciembre, pero ya mismo está ese partido también contra Tarfe. Decías que el objetivo es estar arriba, te ves ahí entre las cuatro primeras Sí, peleando. sí, Tienes sí, equipo sí. para eso, ¿no? Ahí Sí, juega. sí, sí, sí. A ella lo que ha faltado hasta ahora era eso, concienciarse. Y porque es lo que te digo, hemos pasado, tenemos la colocadora titular juveniles, líbero juvenil titular. Son muchas niñas juveniles entrando, juveniles de primero además, con poca experiencia, entrando en una liga competitiva y al final lo que nos ha costado en estos partidos es adaptarnos y acoplarnos para empezar a competir. Pero ellas están concienciadas ya y vamos por todas. Es el momento de ir a por todas, Sí, ¿no? Porque ahora. además digo por lo que viene el calendario, ¿no? Gibraleón, que es un rival que está más o menos como nosotros, pero luego viene Claret, que Sí. está en los últimos puestos de la Sí. tabla. O sea, es un momento quizá Estos clave, ¿no? dos Para ver. partidos tenemos que sacar para ir con buenas sensaciones para el partido de Tarfe. O sea, viene ahora el Tourmalet, el vóley, Ahora ¿no? También viene la con. apretada, sí. A ver, digo esto pensando en soñar, ¿no? Mirando a muy largo plazo, Eli, pero hablábamos al principio, ¿no? De la importancia que ha tenido el vóley y el arraigo que tuvo en su momento aquí, con dos equipos en Superliga. Me Uy. decías que incluso tú eras pequeñita y estabas viendo allí Sí, Superliga, ¿no? en Valdellero. No sé si me imagino que sueñas con volver a ver eso, ¿no? Sí, hombre, el sueño claro de todos los que estamos aquí trabajando para el vóley es llegar otra vez a ver una Superliga aquí, que además en Andalucía es verdad que podemos ser no somos de los que menos equipos federados tienen competición, pero tampoco somos de los que más.
habiendo tenido dos equipos en Superliga. Y además hoy día que ves que Sevilla tiene un equipo en Superliga 1, otro en Superliga 2, Almería igual. Entonces al final, claro que buscamos volver a estar ahí con los mejores. Con los mejores, como siempre, a Decor, ¿no? Que es un club referente en lo que es la ciudad, no solamente en materia de vóley, también en materia de fútbol sala, que os comentábamos también, estuvo cerquita de ascender incluso a la máxima categoría de fútbol sala hace no tanto. En fin, que estáis en un club que es casi garantía de pelear por lo mejor, ¿no? De futuro. Nosotros sobre todo lo que buscamos es la garantía para las jugadoras, que trabajen, que se formen deportivamente y en valores, y al final darle una salida a las jugadoras, que es lo que nosotros queremos, para que ellas disfruten de lo que les gusta. ¿Y sería posible revivir eso? Por lo deportivo no va a quedar, ¿no? Por las ganas y tal. Por las ganas no queda. Ahora mismo sí que creo que está un poco lejos el Superliga, pero creo que buscaremos ir poco a poco subiendo otra vez. ¿Qué es lo que le falta, Eri, tú que lo ves, para dar ese puntito competitivo? Volumen de jugadoras de mayor experiencia, porque como te he dicho, nosotros tenemos un grupo de 7 seniors. El resto son juveniles, y a unas niñas juveniles de primer año hacerlas afrontar una categoría de primera división con tantos viajes, porque al final una primera nacional son muchísimos viajes, por ejemplo, que puedes viajar a Barcelona, entonces creo que falta volumen de jugadoras senior con mayor experiencia para afrontar esa liga. Y para eso me estaban también diciendo que tenéis mucha ayuda, ¿no?, de diferentes clubes, ¿no?, ese convenio con Salesianos, sí. Un poquito... Con Salesianos tenemos un proyecto, y es que en bases continuamos, vamos, de hecho soy coordinadora de la base de voleibol de Salesianos, en bases estamos trabajando individualmente, seguimos todos la misma línea, pero trabajamos individualmente, sacamos, de hecho, a Decor este año tiene dos equipos infantiles y Salesianos uno, y con Salesiano aspiramos a buscar el primer puesto en la liga infantil. Y luego, conforme vamos pasando la categoría, cuando solemos pasar para cadetes, juveniles, vamos hacia el Decor. Mandamos a la niña de Decor porque al final lo que buscamos es que las niñas que más salida tienen pueden participar en el primer andaluza, pueden competir, y un poco estamos en ese acuerdo. La línea masculina la hemos dejado en Salesiano, y la línea femenina a alta competición la estamos mandando para Decor, un poco por trabajar, poder tener espacio físico y todo para trabajar las dos líneas. Y a nivel estructural, hablaba de David Molina, ¿no?, que es un poco el jefe de todos, ¿no?, el sí, que os va coordinando un poquito todo, pero ¿cómo funciona ese día a día en Decor? La verdad es que trabajamos muy a gusto, muy bien todos. No hay David es obviamente el coordinador de la parte de voleibol de Decor y vicepresidente además de Decor. Pero luego es verdad que no una persona que imponga, ni trabajamos muy bien, cada uno en su equipo. Cuando hacemos formaciones, estamos intentando siempre formarnos continuamente. Y bueno, la verdad es que nos solemos organizar bastante bien, no tenemos ningún tipo de... A día de hoy llevamos muy bien el equipo, nos echamos una mano, es una forma de conseguir que las niñas se vean involucradas con todos los entrenadores en todos los equipos. Un poco la filosofía del club, ¿no? Sí, la de Decor, ¿no?, que están además de cantera, ¿no?, de todo, sí, lo que es cantera. Pero también me decías antes, ¿no?, al final volvemos un poco al mismo tema de siempre, ¿no?, el tema de ayuda institucional, etcétera, etcétera. En ese sentido, se necesita también más difusión, ¿verdad? Sí. Hoy día el voleibol no es un deporte muy publicitario, y al final eso pasa factura en cuanto al tema de que hay menos patrocinadores. La ayuda, es verdad que económicamente, claro, la diputación, el ayuntamiento y demás, pues hoy día dan menos ayuda al deporte que antiguamente. Entonces, conseguir que los equipos puedan competir a un alto nivel requiere un esfuerzo económico que es importante. Nosotros, por ejemplo, el equipo juvenil, ya nos gustaría a nosotros poder viajar muchísimos fines de semana a diferentes sitios para ir dándole competición. Como te he dicho, solo son 3 equipos, pero eso requiere un desembolso económico que, claro, hay que ir afrontándolo. Entonces, es verdad que lo que se busca hoy día es que haya más publicidad de voleibol, que hoy aquí en Córdoba es muy abundante, para que podamos conseguir el aporte económico que nos falta también para llegar a algo más. Dentro de esos límites económicos, imagino que también el día a día se hace complicado, sobre todo a la hora de planificar viajes, ¿no? El próximo es el sábado, creo, a las 8, ¿no?, contra Fiebre León. Viajamos en autocar el sábado y jugamos allí en Gibraleón León, pero claro, vamos y volvemos en el día. Cuando acabemos a las 10 de la noche, las niñas se duchen para Córdoba otra vez. Bueno, son las otras historias, ¿no?, que también tiene el deporte, ¿no?, este más
que iba a decir más humilde, ¿no? Sí. Que es un poco lo que toca. Pero bueno, insistimos, Gibraleón, sábado a las 8, después Claret. Claret, que es aquí sí. en casa, ¿no? Me parece, sí, en Valdollero. Sábado 24 a las 5:30 en Valdollero. Y además ese fin de semana jugamos también el domingo 25 contra AVG Almería a las 11:30, porque el fin de semana del puente de diciembre se ha adelantado el O sea, el mismo partido. fin de semana hay dos jornadas de liga. Doble jornada, importantísima. ¿Y eso cómo lo planeas? Claro, teniendo con la juvenil y demás, pues voy a intentar plantear bien el partido de forma de que podamos ir dándola toda y darle descanso un poquito a las jugadoras con más experiencia, que al final son las que tiran un poco, ¿no? Y tampoco las podemos meter dos partidos seguidos y demás. Ahí con los entrenamientos también y demás estamos viendo cómo la vamos a organizar todo. Pues nosotros estaremos pendientes, Eli, de lo que hay durante la temporada con el club ADECOR, que es uno de los clubes más representativos, si no el que más, de Córdoba en materia de cantera, de fútbol sala, de voleibol. Estaremos muy pendientes de todo lo que hagáis, Eli, para despedir. ¿Algo que se te haya quedado en el tintero que quieras decir? Que hayas hablado con David, que haya dicho, no se te olvide decir esto, es el momento. No, 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 yo creo que lo hemos hablado todo y se ha hecho referencia a las pequeñas y a las grandes, las juveniles que estamos ahí con ellas y por mí. Muy bien. Vamos a acabar. Pues muchísima suerte, ¿eh? El Muchísimas sábado gracias. A las 8, esa cita frente al Gibraleón, y después eso sí seguiremos también hablando de lo que viene después, con ese partido frente a Claret, a Tarfe, en fin, todos esos partidos que están en el calendario más próximo de ADECOR. Vamos también ahora a hablar, antes de que venga Manolo Parra y Miguel Espinosa del Club Trotasierra, de la Carrera de Hornachuelo, la Ruta de la Miel del pasado fin de semana, vamos a hablar de balonmano. A ver qué hicieron los equipos representativos en la provincia y en la ciudad de Córdoba. Con noticias buenas y noticias malas, perdieron el Ángel Jiménez y el Adesal, volvió a ganar el Córdoba de balonmano, empató a Aguilar, en fin, que ha habido un poquito de todo, y el Ars de Palma del Río en segunda división, que consiguió ganar al Barça B, al líder. O sea que ha habido un poquito de todo en esta jornada. Lo ponemos en orden y hablamos de atletismo. El Ángel Jiménez no pudo dar la sorpresa en Artalecu el pasado sábado, y eso que lo tuvo bastante cerca, porque llegó a ir dominando al Bidasoa Irún por una diferencia de 6 goles... Sin embargo, el segundo clasificado demostró el porqué de su fortaleza y le dio la vuelta para terminar imponiéndose por 25-23, especialmente al inicio del segundo tiempo, donde los visitantes notaron jugar en inferioridad por la exclusión de Chispi en el tramo final del primer acto. Los de Jacobo Cuétara redujeron rápidamente los 4 goles de desventaja con los que llegaron al descanso. Se colocaron 11-12 y provocaron otra exclusión, la de Rudovic. Entonces un parcial de 6-1 trastocó los planes del Ángel Jiménez, que se vio a remolque aunque siempre en el partido. Sin embargo, con 20-19 en el marcador, Juan Castro fue excluido a 8 minutos del final, lo que aprovecharon los locales para hacer un parcial de 5-0 ante el que nada pudo hacer el cuadro pontanés, que acabó cediendo por 25-23. Pese al resultado, los de Julián Ruiz siguen fuera del descenso con 5 puntos, uno más que Morrazo. La siguiente cita liguera será en el Miguel Salas el próximo sábado a las 6:30 para medir Salvada Huesca. Mucho mejor se le dieron las cosas al Ars de Palma del Río, que consiguió una victoria sobresaliente frente al líder, un Barça B que cedió en el pandero por 27-26. Y como no podía ser de otra forma, tocó sufrirlo hasta el final, aunque hubo fases de todo tipo. Al descanso dominaba el conjunto cordobés 14-11, 3 goles de diferencia que remontaron los culés en el segundo acto. Sin embargo, el Ars no le perdió la cara al partido y logró igualar a 25 a falta de 5 minutos, lo que convirtió el duelo en un escenario en el que quien supiera gestionar mejor los tiempos acabaría ganando. En esa tesitura se manejó mejor el cuadro palmeño, que terminó haciéndolo gracias también a una gran parada de Admella en el último segundo. El Ars es séptimo clasificado con 9 puntos antes de visitar al Atlético Monás el próximo sábado a las 7. En la división de honor plata femenina, Adesal sufrió una dolorosa derrota ante el Málaga Norte, un rival que se encontraba en zona de descenso. Las chicas de Paco Bustos no pudieron seguir con su buena línea lejos de casa y cayeron por 28-27 tras un parcial de 4-0 en los últimos 5 minutos que decantaron la balanza del lado malagueño. Pese a ello, las cordobesas son cuartas en la tabla con 10 puntos, 3 menos que el balonmano Pozuelo, rival en la Fuensanta el próximo domingo a la 1. Por último, en Primera Nacional, el Córdoba de balonmano consiguió una gran victoria por 37-32 frente al balonmano Ciudad Real, resultado que les consolida en la parte alta de la tabla. Permanece en tercera posición, igualado a puntos con el GAES Málaga y solo 2 por detrás del líder, el balonmano Maracena. El próximo sábado a las 7, el cuadro granate recibirá de nuevo en Fátima al Benalmádena, rival que empató a 22 frente a Aguilar el pasado fin de semana. El cuadro cordobés recibirá al Monte Quinto el sábado a las 6:30.
una vez que se ha marchado Eli Torronteras, entrenadora del equipo senior de ADECOR de voleibol, os decíamos que vamos a hablar de atletismo y qué mejor que hacerlo, como siempre, con Manolo Parra. Manolo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Y con un campeonísimo, ¿no? Preséntalo tú, que lo tienes ahí. Campeonísimo por muchas razones. Yo creo que pertenece a la generación que yo le llamo los de la EGB, que han corrido mucho de senior y ahora veterano, siguen marcando el ritmo en el mundo de las carreras. Los jóvenes no tienen narices a quitarle el puesto, y él es el ejemplo real de eso. Este fin de semana sacó de con los mejores de Córdoba a nivel de ruta, pero es que este verano fue subcampeón del mundo en media maratón y campeón por equipo, pero quedó cuarto también en 10. O sea que estamos hablando de un atleta de muchísima calidad, sobre todo mucha calidad atlética, y además trabaja. Sí, no tiene todo. Miguel Espinosa, que tal, muy buena, del club Trotasierra, lo diré. Trotasierra Ornachuelo. Sí. Bueno, tuviste la prueba en casa, ¿no? El pasado fin de semana. ¿Qué tal se dio, no? No pudiste ser profeta del todo en tu tierra, pero bueno, estuviste en el cajón. Bueno, la verdad que era la primera vez que yo corría esa prueba y me sorprendió gratamente. Son pocas las pruebas que yo no he corrido en Córdoba y en la provincia de Córdoba, porque como decía Manolo, llevo tantos años que es difícil que no haya hecho ya todas, al menos en algunas de las ediciones, pero es verdad que esta no la había hecho jamás. Y bueno, como contaba con el apoyo efectivamente del equipo del pueblo, la verdad que fue un descubrimiento, porque aparte de que la carrera es bonita, tiene un par de cosas que yo creo que la hacen especial. La primera es que nunca cambia el recorrido, por tanto te permite un poco testear el estado de forma que tienes, sobre todo 2 semanas antes de la media maratón de Córdoba, ¿no?, que es el evento por excelencia. Y es que el pueblo se vuelca, absolutamente. O sea, como anécdota, es decir, yo llevo desde los 16 años corriendo, son ya muchos, son ya 23 años dedicado a esto, y no he visto jamás una bolsa del corredor con tantas cosas. No es una cosa a la que yo le preste especial atención, ¿no?, a la bolsa del corredor, pero como anécdota sí que me llama la atención. Sí, ¿no? Sí, al final. Impresionante. Pero más que yo corregirte o por matizar, creo que no es exactamente del que se vuelca el pueblo, que se vuelca, sino que creo que es una prueba que nace del sentimiento de un club de atletismo. Bueno, no lo sé, yo no sé si... Bueno, realmente es mezclado. ...preexiste al Trotasierra de Ornachuelo. Yo creo que es coetáneo. No lo sé, ¿sabes? Pero lo cierto es que da igual, es que por donde fuera, yo me quedé allí a dormir, hombre, porque tuve una atención en el club de efectivamente, pues, a mí y a mi familia pagarnos la estancia allí esa noche y que estuviéramos a gusto. Y es que da igual, le preguntaba al camarero y te decía que viene a correr mañana, así que era una cosa, para mí, impresionante. Yo no había corrido nunca y fue una sorpresa muy grata. Y efectivamente, como decía, pues tuve la ocasión de codearme con los jóvenes, ¿no?, que podrían ser mi hijo, de verdad, además, ¿no? Y con los que me llevo estupendamente y ellos también se llevan muy bien conmigo. Yo creo que vengo un poco, ¿no? Bueno. Y pues, a demostrar quién tiene todavía la cuchara, ¿no? Ahí que, sí, que no, pero en el mundo fuerte, del atletismo hay bastante respeto a las marcas. Hemos hablado mucho de Raquel Hernández, ¿no?, que sigue siendo segunda, ¿no? Sí, quedó segunda, porque ella es, digamos, distancia más corta, pero bueno, yo creo que le hicieron un homenaje a Keke. Keke Ornachuelo, Ornachuelo es Keke. Sí, sí. Y de alguna manera él ha tenido la capacidad de juntar a toda la gente del club. Seguro le lleva comiendo la cabeza durante 6 meses de que tengan que estar y la consigue, y luego os agrada que luego esas circunstancias se dé así, ¿no? Sí. Pero es que esa carrera hay un sentimiento de total de cuidar al corredor. En todas las carreras, es verdad que se cuida al corredor, pero yo creo aquí especialmente. Que eso, yo este muchacho que yo lo conozco de hace años, ¿no?, pero especialmente un par de años a esta parte, que yo no he visto a nadie con más pasión, que se vuelque más desprendido, más agradable, o sea, una bellísima persona. Y es que yo solamente tengo palabras de agradecimiento. Ya te digo, lo conozco muy poco, pero conmigo se está portando como, en fin, no puedo, después de tantos años, yo creo que sin lugar a ninguna duda, ¿eh? Y bueno, tampoco yo soy el mejor del club, ni ninguna historia, ¿no? Y mi vinculación es de un par de años, pero es verdad que me trata... Lo tengo que decir por mí, ¿no? Tampoco conozco, como imagino que será con todo el mundo igual, porque yo no he hecho nada especial. Y la verdad que es de admirar la pasión que le pone a lo que organiza y al club, ¿eh? Y luego, a nivel técnico, date cuenta que faltan 2 semanas para la media. Sí, para la media, la baja correr. Porque estaban ahí todos los cácaros sí, a nivel provincial estaban ahí, y ahora los que no han ido pues estarán esperando a ver cómo se miden. Pero
Ahí todos corrieron pensando la media, incluido él, ¿eh? Claro, sí, pero iba a decir, ¿no?, que al final es un poco, estas son las pruebas previas, ¿no?, para ver, encontrar sensaciones. Sí, 16 kilómetros, 15, normalmente se suelen hacer un pasante, una tira larga, pues esto es, mucha gente lo usa esto como media, pero también reunir a 1.000 participantes en una prueba tan larga no es fácil, ¿eh? Sí, porque fácil. Además he estado leyendo, ¿no?, que o sea, tu fuerte, digamos, no son precisamente las distancias largas, ¿no?, que el 10K quizá te cuesta un poco más, sí. en el Mundial, digo, de Málaga, que estamos viendo antes imágenes, fuiste segundo, subiste también al cajón por equipos, oro por equipos, ¿no? Sí. O sea que, bueno, bien, tradicionalmente, ¿no? No sé, yo creo que mi complexión y mi forma de correr quizás se aproxima más a una prueba de 10 kilómetros en ruta, uh-huh, que a una media maratón, pero lo cierto es que luego mis mejores marcas deportivas han sido la distancia de media maratón, ¿no?, curiosamente, aunque no es la distancia en la que más a gusto me encuentro. Pero lo cierto es que me benefician las pruebas que son especialmente duras, sobre todo cuando duras no tanto por el terreno, sino por las condiciones climatológicas. En condiciones climatológicas de mucho calor, de mucha humedad, suelo responder bastante bien. Entonces, es que en Málaga se dieron esas circunstancias, ¿no? Yo pedía mucho calor y mucha humedad. Y efectivamente fue lo que hizo, me encontré el escenario perfecto, el que yo estaba deseando. Claro que sufrí yo también, pero en esa, a río revuelto hay gente muy buena. Pero yo sabía que si las condiciones eran muy malas, eran especialmente desagradables, ahí sí que podía yo pescar algo. Y efectivamente, así fue. Un campeonato del mundo, cuidado. Que no. Los resultados deportivos le agradecieron en la media maratón, pero yo creo que el 10.000 que quedó cuarto, yo creo que fue mejor carrera. Bueno, mira, el 10.000 es una prueba de especialista, ¿no? A diferencia un poco de la media maratón. La media maratón reúne muchas veces a... Bueno, la media maratón es que no hay ninguna prueba, digamos, por excelencia, no estamos con el maratón o estamos con el 10.000, ¿no? La media maratón es una cosa un poco, no te digo descafeinada porque es muy popular, pero bueno, a nivel de marca y a nivel de historia, yo creo que está en esa distancia intermedia que uno sabe si se parece más a un 10.000, a una maratón, ¿no? Una cosa un poco intermedia. Y es verdad que en la prueba de 10K había verdadero especialista. Pues el cuarto puesto, lo que pasa es que, claro, no puedes comparar, porque al final es que te sientes muy mal. Quédate el cuarto, ¿sabes? Es una cosa que no lo terminas de saborear hasta que no pasa el tiempo. ¿Eres de los que piensa que es como el primero de los perdedores? El primero de los perdedores, el segundo. Tampoco depende. Bueno, pero sabes que al final... Si se dice con la medalla de chocolate... Claro, pero... Pero cuando, yo creo que es verdad, que cuando que termina es un cuarto puesto. Pero cuando llevo unos meses, un cuarto puesto, madre mía. Claro, luego pasa una cosa también, que en estas pruebas... Las pruebas de fondo, que tienen su reflejo en las carreras populares, ¿no?, reúnen muchísima más gente. No me atrevo, no seré yo el que diga que el nivel es mucho mayor, porque tampoco es eso, ¿no?, en las pruebas de media maratón, pero si es verdad que reúnen mucha más gente. Entonces, bueno, había pruebas en la pista, que como eso está por franjas de edad, bueno, que había finales que tenían pues 12 personas, ¿no? Aquí ya había un montón de personas por cada categoría, entonces... No, a lo mejor de todos los que hay no es una gran calidad, pero es verdad que va mucha gente. Y una prueba en la que la gente se suele medir en los 10K y se suele medir en la media maratón. Entonces, la prueba de media maratón era pues como una media maratón de Córdoba, no, porque la media maratón de Córdoba ya tiene 8.000 participantes, pero allí no sé si habría, perfectamente podría haber 2.000 personas. Entonces, era una prueba era contundente. Me impresionaba, ¿eh? Impresionaba la salida, impresionaba la camiseta. Era diferente. Sí, bueno, la verdad que... Bueno, está con la selección española, supongo que eso también te un da... Un poco anecdótico, ¿sabes? Porque una vez echas a correr, casi que se te olvida, vas pendiente de otras cosas, ¿no? Pero sí que es verdad que conforme va transcurriendo un poco la carrera, ya empiezas a sacar la calculadora y a pensar, bueno, una cosa la he puesto individual, pero también hay una clasificación por equipo. Y la clasificación por equipo estuvo muy bien, porque es verdad que conseguí una plata por la clasificación individual, pero nos tocaron el himno porque ganamos el oro por equipo, ¿no? Entonces eso luego... Hombre, una cosa es que tú te piensas que en tu vida no te va a suceder nunca, pero te acaba sucediendo, oye, y yo soy un afortunado, ¿no? Yo me subí a un primer puesto, de un primer peldaño, digamos, de un podio. Oye, me han tocado el himno nacional, pues orgulloso, ¿no? Y contento, y de una experiencia más. Además que mis niñas pudieron verlo, con lo cual, oye, ahí estoy más que satisfecho. También por tu día a día, ¿no? Porque aparte de dedicarte al atletismo también, efectivamente, ¿no? Tu familia, tus niñas, tu trabajo. ¿Cómo compaginas eso con los objetivos que tengas por delante, Miguel? Porque ahora viene la media, no sé, ¿qué prueba o cuál es tu objetivo de cara a la temporada? O sea, ¿qué pasa? Que el objetivo, como tú bien dices, llega un momento en el que ya está un poco al servicio de todos los demás, ¿no? Entonces, lo que antes era prioritario, ahora es secundario. Entonces...
no dispones del tiempo que tenías antes ni te puedes planificar un objetivo. Claro. Nunca vas con seguridad, ¿no?, a una prueba, pero sí es verdad que antes había muchos elementos que podías controlar. Ahora los elementos que puedes controlar son cada vez menos. Entonces, bueno, pues hay días que no puedes salir a correr, hay veces que tienes que tirar de unas horas muy raras para salir a entrenar. Y horas no raras es que nosotros salimos en invierno y en verano a las 8 de la tarde, 8, 8 y media. Uh-huh. Los días que podemos, hay días que no, pues porque se complica el tema laboral y tenemos que quedarnos en el despacho mucho rato. Y bueno, siempre entrenar a costa de, pues, de perderme el ratito y de ser estar con mis niñas, ¿no? Y conforme se van haciendo mayores te lo van reprochando un poco más, entonces va a llegar un momento en el que tiramos de los fines de semana y bueno, los días que nos podamos escapar. Por tanto, ya los objetivos, es verdad que no los puedes planificar como los planificaba antes, pero bueno, intentaremos estar en la media maratón, intentaremos estar pues cerca de la hora y 8 minutos, es algo que es viable, aunque luego, oye, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y luego iremos este año al Maratón de Sevilla. He empezado ya a planificar los entrenamientos y intentaremos llegar al Maratón de Sevilla. Que yo solamente he hecho un maratón en mi vida, una experiencia regular, y es la espinita un poco que me queda, ¿no? Hacer una buena maratón. Son las pruebas que vienen ahora en el calendario, Manolo, que me decía, ¿no? Por ir, digo, ¿qué te piensas, Iván, ha sido que es lo muy que, grande? Que es lo que tenemos, ¿no? Sí, muy grande, pero... Muy grande, no solo aquí en Córdoba, sino que, por ejemplo, se ha corrido el cross de Atapuerca, que es el cross, aunque es curioso, es el cross más importante del mundo y se celebra en España, en Burgos, en Atapuerca. Mm. Al ritmo de que se corre el cross es como un campeón del mundo. Se sale rápido, se corre todavía más rápido, se termina más rápido y más rápido. Y encima hay muchísima gente. Corren 300 corredores, corren la carrera de élite. Los ritmos son de 2.37 en cross, 2.50, o sea, auténtica locura. Y ahí había una representación cordobesa, en la élite masculina ha estado en Bautista, uh-huh, el físico y Grondona, que ha sido la cabeza. Ha quedado el 12, se viene con un sabor agridulce, porque yo creo que como la semana anterior corrió en Torre Jiménez, le salió espléndido, que quedó tercero en un cross nacional. La anterior corrió en Sevilla el 10K y también estuvo con la gente delante, pues él se fue allí y dice, esto es Jauja, uh-huh, y salió con carro, vamos, que es un campeón de Europa entre mil obstáculos. Y es que eso es muy duro y al final, pues evidentemente eso se paga, pero la experiencia de estar con los grandes ha sido maravillosa. Han corrido tanto del Club Atlético Cordobés como de los Califas una representación de chicos y chicas. Todos vienen muy contentos porque la experiencia es un cross espléndidamente bien organizado. 6.000 corredores en un cross, 6.000 corredores. Espléndido. Mucho frío, Burgos, mucho frío, mucho aire y la organización espléndida. También se ha hecho... Una cosita, Manolo, nos queda un minutito. Te lo digo rápido. Rápido, lo que la tengamos San Sebastián, este fin 30 de semana. La Viva también participante, es otra de las grandes de las pruebas en ruta, 20 kilómetros de ruta, que Javier Moreno, Andrés Moreno está corriendo. Jarapalo. La maratón alpina más importante que se corre en Andalucía, donde Cueva ha quedado quinto. Bueno, y finalmente pues hemos tenido también una carrera solidaria en Córdoba Capital, donde, hombre, es de agradecer que una actividad como deportiva con el atletismo, que se brinde un concepto de lo que es el cáncer, por eso estamos contentos en brindarnos el mundo del atletismo, en ayudar y tener apoyo a esas asociaciones, que de alguna manera es bastante significativo y problemático a quien representan, ¿no? Entonces yo creo que hay que estar ahí con ellos y con sus familiares, ¿no? Sí, y ahí también han hecho un homenaje a dos mundialistas, a Alfonso y a Ramón, que también fueron medallistas en el 400 y en los dos 400, los dos del Club Tío Cordel, le hicieron un homenaje precisamente en esa actividad, ¿no? Y muy rápido el fin de semana, algo pues tenemos, a destacar. Tenemos la carrera popular de Villarrubia, que ahí estaremos, en la capital, y es la última ya carrera previa a la media maratón. Que algunas veces hay gente que incluso se la usa de test también, de cara a la media maratón, y otra gente usa la de Hornachuelo. Bueno, pues cargadísimo de competiciones, ahora vienen las competiciones más importantes de Córdoba, que es la media maratón. Y bueno, empieza el cross tanto en Córdoba como en las distintas provincias, la pista cubierta, o sea que es impresionante la cantidad de pruebas que hay.
Pues estaremos pendientes, ¿eh? Aquí también en PTV todo eso. Manolo Parra, muchísimas gracias, ¿eh? A ti. Haber estado aquí un miércoles. Igualmente. Más. Miguel, te dejamos que vayas rápido con las niñas, que si no luego te van a reprochar, ¿no? Bueno, ya están. La chica ha caído ya. Y la grande no, pero... Gracias, por haber estado aquí. Enhorabuena por los resultados. Y también estaremos pendientes, evidentemente, de todo lo que hagáis durante la temporada. Gracias, ¿eh? Miguel Espinosa, gracias también a Manolo Parra. Y vamos a ver también un poquito cómo le ha ido el fin de semana de buenas noticias, ¿eh? El baloncesto ganó el Museo Arauto. En tenis de mesa ganó el Cajasur Priego, ganó el Hotel Museo Patria Chica. Y en fútbol sala femenino volvió a ganar el Deportivo Córdoba Cajasur 4-2 al Atlético Torcal. Y ya se han metido las chicas de Salvachía como primera de la segunda división de fútbol sala femenino. O sea que ha habido un gran fin de semana en el polideportivo, en los deportes que vamos a tratar ahora, antes de hablar con Ángel Castellano, técnico del división, del equipo división de juvenil, mejor dicho, del Córdoba Futsal. El Muser Auto Córdoba Basket consiguió el pasado sábado su tercer triunfo consecutivo a domicilio. El equipo de Jesús Lázaro venía de sufrir una derrota dolorosa frente al líder Algeciras y se rehizo ganando en una cancha complicada con un resultado muy ajustado de 74-77. Más igualdad de la que se presuponía al inicio, ya que el conjunto cordobés llegó a dominar por 12-24 al término del primer cuarto. En el segundo, el Muser Auto mantuvo su capacidad ofensiva, pero los locales mejoraron bastante sus registros en esa faceta, lo que permitió que el duelo llegase con el 34-43 al descanso. Pese a ello, los 9 puntos de renta sobre el cuadro sevillano eran un colchón más que positivo para afrontar un segundo acto en el que tocó sufrir, especialmente al término del tercer periodo, donde la diferencia se redujo hasta los 3 puntos. Sin embargo, la remontada de Utrera no fue más allá y el equipo cordobés se pudo traer de vuelta una victoria importante que le hace situarse en la cuarta posición con 4 victorias. Keyson Randolph, con 26 puntos y 28 de valoración, fue el hombre más importante de los cordobeses. Mantener ese nivel será necesario para ganar en Vistalegre, donde el próximo sábado a las 8 acude el tercer clasificado, el DKV San Fernando. En tenis de mesa volvió a la competición con 2 alegrías para los equipos de la provincia. Buenas noticias en ambas categorías, porque el Cajasur Priego se impuso por 4-0 al Vila García en el debut de Quillao Han y vuelve a ser líder de la Superdivisión con 8 puntos, uno por encima del Irún Leica Enea, Universidad de Burgos y Arteal. Por otro lado, el Hotel Museo Patria Chica se impuso con mucho más sufrimiento al Balaguer. Lo hizo remontando por 4-3. El punto final de Yolanda Enríquez deja a las cajistas en la quinta posición con 6 puntos. Ahora los dos equipos se centran en la tercera ronda de la E2 Cup. El Cajasur abrirá su serie en Turquía el sábado a las 4 frente al Fenerbahçe, mientras que las chicas lo harán en Rusia, también el sábado, aunque una hora más tarde. A las 5 arrancará su duelo de ida contra el Kazán. Además, otro equipo cordobés que dejó grandes sensaciones fue el Deportivo Córdoba de Fútbol Sala. El equipo de Salvachía ganó por 4-2 al Atlético Torcal y ya domina la segunda división femenina gracias a sus 15 puntos, dos más de los que tiene la Alcantarilla, segundo clasificado. Laura Fernández, Neiva Cano por partida doble y Celi Calderón ajusticiaron a las malagueñas en Vistalegre. El cuadro cordobés visitará el sábado a las 6 al Torreblanca Melilla. Y aquí estamos ya en la recta final de nuestro Más Deporte de hoy con el entrenador de la división de honor del Córdoba Futsal Estilo Textil, es Ángel Castellano. Ángel, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Vamos a hablar un poco de todo, ¿eh? Porque estábamos hablando antes de entrar aquí de tu pasado en el fútbol 11, en las filas del Córdoba. Vamos a hablar también, por supuesto, de la categoría juvenil, que venís de una gran victoria en Ceuta. También vamos a hablar, como no, del Córdoba Futsal. Empezamos por eso, si te parece, el partido del sábado. Me imagino que lo sigues, ¿no? Porque tú jugaste también en el equipo anterior al Córdoba Futsal, en el minuto 90. ¿Cómo estás viendo la temporada del equipo? Porque, bueno, gran victoria, 5-2 contra Bisonte, un partido que fue muy duro. Sí, este fin de semana he tenido la suerte de poder ir a verlos, que ya llevaba tiempo, desde Santiago. Y bien, más o menos, bueno, le ha costado el comienzo como el año pasado, un poquito dubitativo, pero sí es verdad que bueno, que han encadenado ahora también dos victorias importantes y que ahora es que no eso ganan confianza para estos tres partidos que tienen ahora fuera. Y bueno, a ver si consiguen engancharse a los puestos de arriba otra vez. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que quizás se está viendo un poquito el mismo guión de la temporada pasada, ¿no? Con esto de jugar, no sacar del todo los resultados en casa, algunos que se han escapado quizás por la falta de acierto arriba, pero otra vez siendo muy bueno fuera de casa, ¿no? La victoria esta de la semana pasada contra el filial del Pozo, vigente campeón. No sé si puede suponer también un poco un punto de inflexión de cara a lo que está por venir. Sí, al final la segunda división, cualquier partido es complicado y se sabe de la dificultad de cualquier rival.
Entonces, bueno, yo como entiendo como que Macario plantea todos los partidos para ganar, pero al final se dan distintos condicionantes para que tengas que superar distintos resultados. La verdad que en casa, por el estilo de juego, quizás ha costado un poquito más el siempre ir con el 1-4, 2-5, tenés que engancharse al partido. Han sabido sobreponerse a ello, pero al final se le van puntos y luego en casa sí es verdad que han conseguido sacar victoria importante como la del Pozo. Hace falta ganar de la forma en que se ganó el otro día, no en un partido que se gana de forma holgada en el marcador, sí, pero que costó, ¿eh? Costó tela, como plantaron un partido duro, en fin, lo que se esperaba un poco. De hecho, por no, como quien dice, finiquitar la primera parte del resultado, irte un poquito con más margen en el resultado, la segunda parte empiezan ellos a apretar, te meten el empate y a falta de 6 minutos estaba el partido muy igualado. La verdad que luego se mete el 2-1 y el 3-1 muy rápido y eso hace que ya jueguen de 5 y al final, con la buena defensa que suelen hacer, pues terminan por machacar el partido con el 5-2. Novenos, 14 puntos, el descenso queda 6, el playoff queda 3. Yo sé que Maca decía mucho aquello de no, vamos al partido a partido, tal, pero es inevitable, ¿no? Sí. Empezar a mirar hacia arriba. Al final yo creo que el entrenador siempre tiene que mirar hacia arriba, porque si eres un poco ambicioso y mira hacia arriba, al final ese margen de siempre pelas con los que están arriba te hace despegar un poco de la zona de descenso, ¿no? Yo siempre digo que para abajo no hay que mirar, por lo menos mi filosofía como entrenador es esa, ¿no? Y el estar ahí arriba y ahora tener, la verdad, que 3 partidos bastante complicados, exceptuando, bueno, quizás la de Tenerife, que todavía no puntúa, pero con más necesidad aún, es más complicado. Luego tiene la salida de Betis y Burela, ¿no? O sea que son partidos ya que o te enganchan a estar arriba o quizás no, pues te hagan tener que depender de resultados en casa después. Eso te iba a decir, que Tenerife a priori, si miras la clasificación, se puede decir partido fácil, entre comillas, sí, pero es partido trampa, ¿no? El otro día, Talavera también, un equipo que por condiciones, por jugadores y por filosofía de club que tiene, ¿no? Está ahí arriba y ganaron 2-1 Talavera, ¿no? O sea, perdió de 1 Tenerife. Es lo que te digo, que cualquier equipo en segunda, independientemente de la clasificación, puede hacerte daño. Ese partido es importante este fin de semana, pero los dos que vienen después, ¿no? Las dos salidas consecutivas, Betis y Burela, son dos equipos de la zona alta. Burela líder, el Betis peleando, el año pasado se quedó cerquita, cayó con Antequera. Quizá ahí ya sí que puede estar, ¿no?, el futuro para lo que puede pelear el Córdoba Futsal esa temporada. Sí. Hombre, es pronto queda todavía, mucho, ¿no? Que es verdad que queda mucho y el año pasado, gracias a la segunda vuelta, pues consiguieron, ¿no?, estar a punto hasta la última jornada, ¿no?, luchando por el playoff. Es verdad que es muy precipitado a lo mejor decir ahora que estos dos partidos pueden ser definitivos, pero sí es verdad que yo creo que, como igual has dicho, ¿no?, el partido del Pozo, son dos partidos que te pueden dar esa moral para bueno, afrontar un mes de diciembre con otra cara, ¿no? Tú que estás cerquita también de ellos, ¿no?, de otra forma, aunque estés ahí con el juvenil, pero me imagino que tienes trato con todos ellos. ¿Estás notando o se puede notar más la presión esta temporada por aquello de lo que se hizo la temporada anterior? No creo que presión. Yo creo que a lo mejor sí es verdad que por medio, ¿no?, estoy notando, ¿no?, cuando leo algo que sí hay más presión sobre... Más repercusión, ¿no?, quizás. Exactamente, ¿no?, más repercusión sobre lo que es el club por lo que hicieron el año pasado. Pero yo creo que la presión de ellos es la misma que el año anterior, que la temporada pasada, ¿no? Porque al final ellos siempre son competitivos, yo los conozco porque he competido con ellos, he jugado con ellos, tiene esa suerte. Y al final ellos son competitivos partido a partido, semana a semana, ¿no? Entonces no creo que tengan esa presión, sino que ellos mismos quieren luchar por ese objetivo. Yo creo que es bonito para la ciudad y yo creo que el año pasado se quedaron a las puertas y este año es verdad que quieren conseguirlo. Entonces, presión ninguna. Ellos, si consiguen el objetivo, bien, si no, pues salvarse, que creo que al final, año tras año, es el objetivo, ¿no?, que Córdoba esté ahí, ¿no? A ti, Ángel, decía, ¿no?, que había jugado con ellos en la temporada en tercera, cuando era el equipo era minuto 90, consiguió el ascenso a segunda B. Y me decías antes, ¿no?, que jugaste en segunda B, luego ya diste el paso a ser entrenador, ¿no? ¿Te queda un poquito la cosita esa de decir, joder, me hubiese gustado aprovechar esto? No, la verdad que no, porque ya tienes otras prioridades en tu vida también y no echo de menos el no haber podido disfrutar de esto, ¿no? Porque llevo desde los 6 años disfrutando tanto del fútbol como del fútbol sala. He aprendido mucho, he disfrutado de muchas experiencias, he tenido la suerte también de estar fuera en Madrid. O sea que, en definitiva, de lo que he vivido es con lo que me quedo. Y con lo que no haya llegado a conseguir obtener, tampoco voy a echar cuentas, ¿no? Estoy disfrutando mucho también de mi formación como entrenador, estoy también disfrutando de lo que es enseñar a lo que yo me he dedicado y me quedo con eso. Mira mucho lo que hace Maca, también tuviste influencia de Antonio Arellano en su momento. Ahora lo que hace Maca, ¿te quedas con algo que es lo que más valoras como entrenador de las figuras que has tenido tú?
Yo lo que más valoro, sobre todo, intento inculcarle siempre a mis jugadores, es la disciplina que yo he tenido. Los valores que me han inculcado mis entrenadores, he tenido la suerte de disfrutar de muy buenos entrenadores, tanto del fútbol como del fútbol sala, y sobre todo eso, valores como persona y valores como deportista. Luego los resultados. Soy muy ambicioso y se lo digo a mis jugadores, y es verdad que creo que muchas veces lo exprimo demasiado por eso, porque soy muy competitivo, ¿no? Entonces, yo me dedico a eso, a competir, a darle unos valores deportivos y lo que es de educativo y ya está. Y después, respecto a lo que me has dicho de Macario, cada uno tiene su método, ¿no? Su metodología a la hora de trabajar. Si es verdad que cogiendo conceptos de uno y de otro, es verdad que se aúna un buen trabajo, pero es verdad que Macario está haciendo un buen trabajo aquí y obviamente se cogen muchas cosas de su trabajo. Como aficionados estamos viendo cada vez más como el fútbol sala, ¿no? En Córdoba siempre ha tenido mucha aceptación, mucha acogida, mucha influencia, sí, mucha afición aquí en Córdoba, pero no sé, la temporada pasada, por ejemplo, vimos el pabellón lleno frente al Pozo, y ahora, de lo que ven aquí a final de año, está esa eliminatoria preciosa también contra el Jaén Paraíso Interior, que hemos jugado veces contra ellos o tres, ¿no?, en las últimas pretemporadas, pero que este partido cubre una dimensión especial, ¿no?, para terminar el año. Sí, hombre, hubiera gustado que hubiera pasado otro equipo, ¿no?, porque es verdad que Jaén ya, como quien dice, lo tenemos muy, muy visto, porque también vino en pretemporada, pero es un equipo, bueno, un equipo no es un equipazo, ¿no?, y ya lo hemos visto que en unos años ha conseguido la Copa de España, ha estado arriba en Copa del Rey, hasta hace poco estuve en Ciudad Real viendo también la Supercopa, la final contra Inter, entonces es un equipo ya que está considerado, está ahí arriba en la élite del fútbol sala, ¿no?, a nivel nacional. Va a ser un partido bonito en el que, bueno, espero que disfrutemos al igual que con Valdepeña. Ojalá, ¿no?, pues haya algo épico en el que, bueno, podamos pasar de ronda, pero yo creo que eso es un disfrute para la afición cordobesista. Yo creo que también se está creando más vínculo con esa gente que cada vez llena más Vista Alegre, y eso es muy complicado, ¿eh? Yo veo pabellones en los que 500, 600 personas y ves con 1000 y pico de media Vista Alegre, gusta bastante. Qué pena, ¿no?, que quizá, ¿no?, que en Córdoba no haya nunca habido ese equipo, ¿no? Estaba en su momento Grupo Adecor, ¿no?, con tal, luego tuvo el, bueno, hasta ahora el Córdoba. A ver si tienes la suerte, ¿no?, de poder de verdad pelear a alguien que apueste de verdad por el fútbol sala, porque es que aquí afición hay muchísima calidad también, ¿eh? Sí, al final siempre es lo que falta, ¿no?, el recurso, que es lo económico, ¿no?, para poder permanecer en una división con el coste, ¿no?, que asume eso, ¿no? Pero bueno, gracias a la institución como el Córdoba, ¿no?, que está apoyando y mucho al fútbol sala, y si conseguimos que las instituciones, pues también poquito a poco, y las empresas de aquí de Córdoba, que son bastantes, pues consiguen ayudar, pues nos mantendremos ahí con el trabajo de todos, ¿no? Y también que lo vea la gente de fuera, ¿no? Es importante, imagino, ese doble compromiso que va a haber en Córdoba y Pozo Blanco frente a la selección de Hungría, ahora los compromisos internacionales, que también se pueda ver desde fuera un poco, ¿no?, la afición que hay en Córdoba por el fútbol sala, ¿no? Ahí los partidos creo que son 29 y 30 de enero, sí. Uno va a ser en Vista Alegre contra Hungría, por aquí van a desfilar, bueno, pues jugadores los tengo por aquí apuntados, ¿no? De Bollis, Andresito, Bebé, etcétera, etcétera, Rafa López, cordobeses, todos, que está plagada la primera división de jugadores cordobeses, que es que es importantísimo también que la gente de fuera vea lo que hay en Córdoba. Sí, yo creo que también ha ayudado un poco, ¿no?, en lo que es la fase esta de crisis, ¿no?, que hemos tenido, que ha hecho tanto daño en todo, ¿no?, en el deporte también, pues al final ha hecho que la cantera se mire más. Yo creo que se ha hecho que la cantera se mire más, que salgan más jugadores tanto de unas comunidades como de otras, pero en referencia a la provincia de Córdoba, de verdad que ha habido ahora una época en la que, hombre, que están saliendo bastantes, ¿no? Yo he tenido la suerte de jugar con Bebé, he jugado con Rafa López también cuando estuve en la etapa de juvenil, y el Vez también, que Carlos Barrón, que jugó contra él, Solano, que también, que estén ahí encima en equipos de hombre, de renombre, ¿no?, como Inter, como Pozo, pues es una satisfacción. Uh-huh. Decíamos también en categoría juvenil, Ángel, que estás ahora entrenando al División de Honor. Hablábamos antes, y ahora vamos a hablar, de la igualdad que hay también en vuestro grupo, pero a raíz de ser el único equipo de segunda del Córdoba Futsal que está metido en estas fases finales de la Copa, ha cambiado mucho la percepción que lo que puedas tener, ¿no?, tú también desde fuera, de lo que es la segunda división, lo digo en relación a la temporada pasada, ¿no? Parece que hay como todavía más igualdad, ¿no? El año pasado el Barça B y el Pozo estaban siempre muy arriba, ahora incluso están fuera del playoff. Va a cambiar mucho, evidentemente, aquí al final, pero sí que parece que todos los equipos están dando un paso adelante. Sí, hombre, date cuenta también que Talavera, un equipo recién ascendido, está en los primeros puestos, no sé si está tercero o cuarto. Uh-huh. Al final, también depende de los años, ¿no? También depende de la
de la generación de futbolistas que haya y coincidan en un club. Pero yo creo que, hombre, la segunda sí es verdad que ha pegado un salto de calidad. El Betis ha hecho un esfuerzo en cuanto a fichajes increíble. Burela se mantiene en la tónica del año pasado. Y sí es verdad que hay equipos que están dando sorpresa, como te he dicho, Talavera, Manzanares también está metido ahí arriba. Mengíbar también ha hecho un buenos fichajes, ¿no? Está completando un buen inicio de temporada. Y luego, bueno, pues lo normal en cuanto a equipos recién ascendidos como el Tenerife, Colo Colo de Zaragoza, sí es verdad que están ahí abajo. Pero sí es verdad que me sorprende, no la política de club que tiene el Pozo y el Barcelona, pero sí es verdad que no estén tan arriba. Sí es verdad que este año ha bajado la media de edad, se nota que ha habido equipos que han reforzado con jugadores del Barça, que se ha desmantelado el equipo, el Pozo también ha tirado jugadores para arriba y eso se nota, ¿no? Hablabas antes de la importancia que se le da ahora a la cantera, ¿no? Por la problemática económica. Aquí tuvimos el año pasado el caso de Ismael, ¿no? Que lo teníamos en juvenil. Se dice mucho, ¿no? En el fútbol, que el fútbol 11 en este caso, ¿no? Que la cantera es una especie de selva. En el fútbol sala no sé si pasa un poquito igual a diferente escala, pero bueno, el chaval al final lo llamaron del Pozo, un poco una historia rara, ¿no? Ahí, pero un jugador que tenía mucho recorrido, al final. Sí, al final los clubes como el nuestro estamos para formar, pero al final cuando llegan a estos clubes es como el fútbol. Cuando llega un club como el Pozo, el jugador que le gusta el fútbol sala obviamente es su referencia y el poder vivir ese sueño. Y yo que estoy en contacto con Ismael, cada X tiempo hablamos para ver cómo va su evolución allí, pues al final es una cosa que es un sueño, al que le gusta el fútbol sala, igual que cuando te llama el Madrid o el Barça del fútbol, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos para formar. Cuando destacan este tipo de jugadores, al final estos jugadores, los clubes como el Pozo o el Inter o el Barcelona, pues se nutren de ellos y, bueno, pues desearle la mayor suerte y que si trabaja, yo creo que va a ser un jugador a tener en cuenta en un futuro. ¿Y hay algún Ismael que estés entrenando tú ahora, alguno que le veas, o de los que tienes de tu camada, alguno que le veas capacidad? Quizás yo creo que por lo que es la categoría en la que estuvimos el año pasado andaluza, que es verdad que fue un poco más asequible, ¿no? En cuanto a rivalidad, ¿no? Porque sí es verdad que exceptuando Valerma, que ahora está en nuestra competición en División de Honor, que ascendió con nosotros, y Fuentes, y Adecor, el resto sí es verdad que nos daba un poquito más de respiro, ¿no? En cuanto a rivalidad. Entonces, si es verdad que Ismael destacaba un poco más lo que es la competición. Si hubiera destacado en esta o no, pues no sé, porque hay muy buenos jugadores en Cádiz, Ceuta, Almería. Entonces, no sé decirte. Ahora mismo yo veo más equiparado el equipo, veo más igualdad entre ellos, y es verdad que no destaca ninguno a nivel individual. El trabajo es colectivo y en ese sentido sí que es verdad que no destaca nadie. Hablabas antes de Ceuta, precisamente ahí se consiguió la última victoria, 3-5. Hablábamos antes de entrar aquí, ¿no? Una cancha siempre complicado, sí, por todo lo que supone viajar a Ceuta. Sí, el viaje ya es un plus de complejidad, ¿no? Es más complicado, ¿no? Porque son 3 horas, casi 4 de autocar, cruzar el barco y al estar allí también bastante tiempo hasta que comience el partido, ¿no? Entonces es un peso que se lleva, pero es verdad que luego las ganas de competir y el sueño que tienen estos chicos es increíble. Desde el principio de pretemporada vi la predisposición, la responsabilidad de cada uno, el sueño que tienen por conseguir su objetivo y el que, bueno, más o menos nos marcamos todos, ¿no? Dentro también del cuerpo técnico, que el primero es la permanencia, ¿no? Y luego el disfrutar cada fin de semana, y lo están consiguiendo y con esas ganas pues se suple cualquier cosa. Te iba a preguntar ahora, te más adelanta por el objetivo. Dices que es la permanencia, pero el equipo la verdad que está respondiendo bastante bien. Es cuarto clasificado con 14 puntos, está a uno del segundo y del tercero. No sé si te está sorprendiendo entonces el rendimiento del equipo, está sobrepasando un poco las expectativas que había al principio. Sorprenderme no, porque confío plenamente, ¿no? En las cualidades. Yo sabía perfectamente lo que tenía, porque la base del año pasado más lo que yo he reforzado el equipo, pues sabía con lo que contaba, sabía lo que me podían aportar cada uno, y al final yo siempre creo en los jugadores que tengo. Después el devenir de la competición pues me puede marcar dónde puedo estar, ¿no? Yo con ellos soy ambicioso, el hecho de haber competido a esto pues siempre me exige al máximo a mí y yo siempre le exijo el máximo a ellos, no le permito ningún tipo de relajación, y entonces yo creo que lo que nos está haciendo también es estar ahí arriba, ¿no? Lo que te he dicho antes, el exprimir al máximo a cada uno dentro de su función. Y el próximo partido contra la Peña Real Madrid el domingo a las 11:30, ¿no? Si no, sábado, 11:30. Sábado 11:30 de la mañana. ¿Qué esperas de ese partido?
Ahora mismo lo que te digo, de lo que es vídeo para poder visualizar a los rivales, poquito. Y sobre todo lo que es la Peña Real Madrid, el siguiente rival, ahora mismo hasta que no nos enfrentamos a él, no lo desconozco. Sí me espero un equipo muy parecido a la Peña Barcelonista, también que es de Melilla, que sí lo he visto. Un equipo muy, muy intenso, con jugadores muy técnicos, bien trabajados. Y bueno, empezó con una dinámica negativa, pero ahora sí está empezando a puntuar en casa y fuera también. Entonces, pues yo creo que lo va a ser un rival muy, muy peligroso y a tener en cuenta. Bueno, Ángel, hablábamos también al principio, ya para ir cerrando con el programa, antes de entrar aquí, ¿no? De tu experiencia en fútbol sala y también en fútbol 11, ¿no? Que coincidiste con muchos jugadores que ahora están triunfando en las ligas de por ahí de Europa, ¿no? El caso de Pedro Conde, que está ahora en, creo que es Abu Dhabi o Qatar o por ahí, con Fuentes, ¿no? También estuvo en Español, está en Inglaterra, pero tú fuiste canterano del Sí. Córdoba, Ángel Castellano, coincidiste con Javier Vaz, con Manu Leal también, ¿no? Sí, ¿Cómo con bastante. es ese salto pasar del fútbol 11 al fútbol sala? Yo desde pequeño en Salesiano siempre he tenido doble vinculación. Siempre he ido de la mano del fútbol sala y del fútbol porque, bueno, por Kiko Pastor, Sí, grande. que para descanse no, pues, no metían todos los fregados, como yo le decía a él, ¿no? Nos metían todos los fregados. Y es verdad que a nosotros nos gustaba competir. Y el fin de semana dedicábamos plenamente a ello, ¿no? Tanto a fútbol como a fútbol sala. Siempre he estado con esa vinculación y he ido de la mano siempre con Manu prácticamente. Y hemos tenido la suerte de disfrutar de muchos buenos momentos como de malos. Pero es verdad que el salto de una competición o de un estilo a otro es diferente, ¿no? Pero he tenido la suerte de disfrutar de las dos cosas y al máximo nivel, ¿no? Prácticamente compitiendo en tercera en fútbol, segunda vez también en fútbol sala y la verdad que tengo muy buenos recuerdos de ambos estilos deportivos de fútbol No sala. puedo tampoco ya pasar la oportunidad entonces de preguntarte brevemente qué te parece la situación también del primer equipo del Córdoba, pues todo lo que ha pasado, ¿no? Esta semana, el lunes, que parece que se destituye a Sandoval, finalmente no, y en el horizonte ese partido frente al Cádiz. Sí, bueno, es que el fútbol no conoce ya del pasado, ¿no? Y fíjate tú que nos tenemos que ir a la temporada pasada, ¿no? Sandoval hizo un buen trabajo la temporada pasada, consiguió el objetivo de salvar al equipo, una cosa que para mí fue un milagro, porque yo creo que con los puntos que quedaban y con todo lo que se tenían que dar, pues es verdad que con el buen trabajo que se hizo, pues lo consiguieron. Y es verdad que se ha empezado otra vez con la dinámica del curso anterior, ¿no? Entonces, creo que para la plantilla, y conociendo también que tengo la suerte de conocer bastante que integran la plantilla como Javi Lara, ¿no? Creo que es jodido, ¿no? El estar en esa situación, pero al final yo creo que es trabajar. Trabajar, trabajar, confiar en el entrenador, porque yo creo que si consiguió el año pasado ese milagro, ¿por qué no lo va a conseguir este año? Yo creo que hay que confiar siempre en el entrenador. Y bueno, pues que al final la pelota entre, yo creo que el juego están jugando bien, pero al final es que cambie los resultados y ojalá que sea pronto. Ojalá que sea el sábado. Ángel, gracias por haber estado aquí A en Más vosotros. Deporte. Suerte en ese partido del sábado Gracias. frente a la Peña Real Madrid. Estaremos pendientes también del División de Honor, del Córdoba Futsal. Con Ángel Castellano lo vamos a dejar nuestro programa de hoy, pero antes vamos a ver también para despedir un vídeo que hemos querido hacer con la carrera que hizo la Asociación Española contra el Cáncer. Tuvo lugar en el Vial Norte el pasado fin de semana para concienciar también de la importancia que tiene la prevención bueno, y todo, ¿no? Es poco, decir, es poco de cara a intentar erradicar o tener la mayor información sobre esa enfermedad. Con eso nos vamos a marchar y nosotros ya nos despedimos hasta el próximo viernes con nuestra previa Córdoba en juego y ya el lunes volveremos dentro del área y el siguiente miércoles más deporte aquí en PTV, en vuestra casa. Gracias por haber estado ahí. Chao.
The sweet of your skin. Take off your clothes.